buenas noches, buenas tardes a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. Pues como saben, es un viernes más y tenemos una nueva entrevista y unos invitados de lujo aquí en el estudio. Esta noche nos acompaña una banda de rock punk del poniente de la Ciudad de México. Y sin más por decir, ahorita los van a ir conociendo a cada uno de ellos. Con ustedes, Neta Mario. ¡Eh! ¡Somos Neta Mario! Estuve esperándote en la plaza. Bienvenidos aquí a Abismo. Muchas gracias por venir, güey. Gracias por la paciencia, por estarle dando ahí. Gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias por invitarnos y la paciencia de todo lo que llevamos aquí haciendo los pendejos. Cagándola miles de veces. Güey, pendejo tú, porque yo estoy trabajando. De todo un poco. Me gustaría empezar esta entrevista con una breve presentación de cada uno de ustedes. Y me gustaría empezar con el buen Edgar, que es el vocalista de la banda. Entonces cuéntanos un poquito, Edgar, ¿cómo fue tu iniciar en la música? Ok, pues yo la verdad es que le digo a mi papá que fue su culpa. Ok. Mi papá me ponía rolas. Ajá. Íbamos en la carretera, íbamos en el coche, me ponía rolas, me ponía discos. Uh-huh. En la casa poníamos viniles, me contaba historias de las bandas. Ok. Y fue alimentando esa pasión que yo empezaba a generar de la música. Uh-huh. Me regalaron mi primer guitarra. Me regalaron la del Guitar Hero. Uh-huh. Y mi papá me acuerdo que me dijo, cuando aprendas a jugar a esta madre, te compro una de veras. No, se le adelantaron. Y nunca aprendí. Me regalaron una guitarra acústica antes. Okay. Me regalaron una guitarra eléctrica después. Okay. Y fue poquito a poquito. Y cuando me di cuenta, no existe otra cosa que quiera hacer en mi vida más que tocar música. ¿Tuviste algún referente? ¿Hubo alguien que te enseñara? ¿Fue por cuenta propia? Pues fue cambiando mucho entre diferentes profes, tanto con la guitarra como con el canto. Sí, claro. Fui moviéndome entre coros, fui moviéndome en diferentes lugares donde pudiera aprender algo. Claro. O sea, si yo podía pegarme con alguien que sabía, me lo pegaba y veía todo lo que hacía, cómo lo hacía. Claro. Así como nos comentas, has trabajado con diferentes personas y también estuviste como con diferentes maestros de canto hasta llegar a tu coach vocal actual, que es con el que estás trabajando ahora. ¿Con quién estuviste trabajando? Primero que nada, ya saben, los coros de la escuela, ¿no? Uh-huh. Pero pues vamos, una maestra no puede estar al tiro de un coro de 30 escuincles, ¿no? Claro. Entonces, pues más o menos me iba diciendo qué hacer. Luego, entré a otros coros, tomaba como clasecitas que me podía colar de repente. Ok. Escuchaba consejos de quien pudiera ver en la tele, lo escuchaba en el radio. Ah, es que a mí me gusta hacer esto, me gusta cantar así. No, pues fíjate, cuando yo toco hago esto. Entonces, o sea, mi cerebro era como, conviértete en esponja, tengo que aprender. Ibas absorbiendo todo de donde pudieras ir. Y ahorita la verdad es que con mi maestra, que la conocí en la carrera, uh-huh, ella fue como con quien despuntó ya mi voz. Me ha gustado mucho el cambio que he tenido. Okay. Rob lo ha vivido, porque lo conozco desde hace un chingo. Uh-huh. Él, pues, también podría decir si jala o no jala. ¿También andas ahí en clases de canto con ella? ¿O no, tú yo conozco su potencia vocal por desde hace 8 años. Ok. 9, casi ya. Entonces, sí, yo he notado mucho el cambio que tiene desde que lo conocí, uh-huh, hasta ahorita como lo ha dado. Okay. Hasta cuando se le dan sus bajones, es que no canto bien, es como, güey, no mames. Claro, claro, suele pasar. Pero, ¿por qué ser el vocal? Digo, pregunto, porque es una gran responsabilidad, güey. Tienes que tener un desenvolvimiento escénico muy cabrón, güey. Digo, te conviertes en un frontman. Sí. Y es súper complicado, güey. Pues, la verdad es que no estoy bien seguro de por qué. Creo que es algo que ya traía. Mm. Pon tú. Okay. O sea, yo me acuerdo que ponía el estéreo en la sala. Uh-huh. La sala estaba hacia la esquina. Eran unos sillones que hacían un ángulo de 90 grados. Uh-huh. Y yo me ponía de frente. Yo decía, este es mi público, este es mi escenario. Y de aquí hacia allá. Uh-huh. Y apagaba las luces y me ponía a cantar. Y a veces ni siquiera cantaba. Nada más movía la boca. Uh-huh. Imaginándome que estaba en el escenario y que me estaban escuchando. Uh-huh. No sé, fue así desde que era morro, o sea, siempre quise cantar. Digo, sí, siento que es mucha responsabilidad ser el vocal, porque, digo, si alguno de los instrumentos tiene algún tropiezo, se equivoca, la rola sigue, pero si el vocal tiene algún fallo en la letra, güey, luego las miradas están ahí, güey. ¿Y cómo has sobrellevado esa responsabilidad? ¿Cómo la has afrontado? Pues mira, hasta ahorita, afortunadamente, como todavía casi nadie nos conoce, nadie sabe que la cagué. Pero... No, la neta, todos se equivocan en el escenario. Quien diga que no, está mintiendo. Pero, fíjate que me cuesta más trabajo cuando se equivocan ellos. Ok.
Okay. Porque me quedo como de, no, ahí no era, espera, tú, y la letra, y me voy para atrás. Te vas friqueando, te vas friqueando. No, ok. Pero, o sea, aparte de cantar, también tocas un instrumento, tocas la guitarra. Sí, toco la guitarra, toco un poquito el piano de lo que aprendí en la carrera, uh-huh. Toco un poquito de batería también. Ok. Igual tengo amigos que igual tocan y cantan y me han comentado que es como muy complejo. Yo me imagino que debe ser súper complicado el coordinar manos, voz, aprenderte la letra, güey, el desenvolvimiento. Sí. ¿Cómo lo haces, güey? Pues, no lo hago. Ah, sí, es un chingo de práctica, o sea, no hay de otra. Okay. Me he tenido que aprender a tocar sin ver. Uh-huh. Y llega un punto en el que lo haces tan mecánico, o sea, tocar la batería, o sea, tocar la guitarra, para que puedas concentrarte en otra cosa. Y uh-huh. A veces, algo me pasaba hace muchos años, ahorita ya casi no toco y canto al mismo tiempo, uh-huh. Que aprendía más o menos los movimientos, uh-huh. Y en qué frase, en qué sílaba caían. Okay. Y eso me ayudaba a ubicarme. Lo agarras como referencia para irte ubicando dentro de la canción. Digo, vamos con el buen Rob. Tú también tocas, güey. También cantas, güey. ¿Cómo haces esto hablando de este tema? ¿Cómo controlar ambas cosas? Me costó mucho trabajo porque, bueno, cuando recién lo conocí, uh-huh. Me invitó directamente a una bandita. Ah. Y me dijo, ¿vas a hacer coros? Yo, ¿cómo? A ver. Voy a tocar y voy a cantar. Ok. Entonces, como que me hicieron, fue como, a ver, concéntrate, HPDPM. Y concéntrate, hijo de toda tu puta. La venda, güey. Sí, la marcado, ¿no? Y se le quedó marcada. Entonces, desde ahí, como que tengo esa práctica de tocar el bajo, uh-huh. Porque siempre he tenido este estilo de dedos. Uh-huh. Bueno, con la guitarra era más fácil porque tienes la plumilla o solamente jalas. Pues la muñeca, ¿no? Es por uh-huh. Muñequeo, pero yo tengo mucho más estilo de los dedos, entonces. Dedos, las ambas manos. ¿Y cómo canta? Usas plumilla, eres pendejo, dice. Ellas. Así nací, güey. Esa no es mi culpa. Entonces, con eso fue como ya de tantos años, ya como que me sale natural, pero uh-huh. Sí me costó mucho. Y tocas el bajo desde muy pequeño, ¿no? Desde hace ya 12 años. ¿A qué edad empezaste? Como recuerdas, no sé. Uy, no. 12 años, a los 12. Ok. A los 12 me dieron mi primer bajo, uh-huh. Y pues todo desde forma autodidacta, uh-huh. O sea, no tuve maestro. De hecho, para leer las tablaturas, como luego vienen al revés, es como, uh-huh. A ver, ¿cómo va aquí? ¡Un momento! ¿Y cómo lo hiciste autodidacta? O sea, ¿viste tutoriales en YouTube? No, los tutoriales de YouTube no los entendía. Ok. Siempre sería como, creo que me están hablando en chino. Ok. Y entonces fue como descubrir entre ver y tocar y el... escuchar. De oído. Ajá, fue como, ok, esto va aquí, esto va acá. Uh-huh. Ok, ya después en la prepa con la guitarra solo aprendí a leer las notas de uh-huh. una partitura uh-huh. Y a ubicarlas en el brazo. Uh-huh. Entonces ya era más como de, traste 5, es un la. Entonces uh-huh. Ya la, tal. Ya se me hizo un poco más fácil, ya de ahí se me hacen, lo he practicado de forma autodidacta. ¿Es muy diferente la guitarra y el bajo? Pues es que depende del estilo que tengas. Por ejemplo, uh-huh. El funk se caracteriza mucho porque el bajo prácticamente tiene su rollo uh-huh. Y la guitarra el otro. Okay. Entonces no es como comparable el estilo del cómo el guitarro está arpegiando sí. O soleando uh-huh. Hasta haciendo acordes al mismo bajo que tiene que estar creando una figura o simplemente improvisar, porque también el funk se improvisa mucho. Uh-huh. Entonces, es diferente, aunque muchos lo tengan como... ¿Qué te pasa? Güey, ¿qué te pasa? Se me calienta el hocico con esa madre. El hocico, no las manos. No sé si se ve por la cámara, el ángulo de la cámara, pero me empezó a agarrar la pierna. No es cierto. No es cierto, lo que les diga no es cierto. Ya, perdón. Maldición, los quiero mucho. Bueno, ya retomando un poquito. Entonces, pues yo siempre estudié, pues a mí siempre me gustó el funk, uh-huh. El soul. Okay. Entonces tengo muchos referentes, pues ahora sí que afroamericanos. Ok. Y pues ahí de en fuera, de hecho muchas cosas que le meto a las canciones de las rolas uh-huh. Son referentes a mis estilos que pues claro, tratas de impregnar, ¿no? Ajá, en tus canciones estilo. Todo este funk, ¿no?
Creo que sí se alcanza a percibir en algunas canciones. Pero cuéntanos, güey, ¿por qué? ¿Qué te llevó a escoger el bajo, güey? Digo, está el mame en Facebook, güey, de que el bajo nadie lo escucha, güey. Diciendo que es un mame así totalmente erróneo, güey. Porque muchas veces llevas el ritmo, güey. Tú vas marcando los compases junto con la batería, güey. Y es una carga muy, muy cabrona. Sí. Wey. Por dos nombres. Ajá. Por Víctor Goten. Okay. Y por Flea. De los Chili Peppers. Ok. Entonces, pues fue en la secundaria que era como de, ay, es que tal vato sabe tocar guitarra. Uh-huh. No, que tal vato ahora sabe tocar guitarra. Uh-huh. Era como, güey, todos saben tocar guitarra. No mames. Yo no quiero tocar guitarra. Y fue como de, pues eso me ofende. Te quedó el saco. Entonces fue como de, pues, no me gusta siempre como llevar esta línea de que todos hacen lo mismo. Ajá. Uh-huh. Entonces sí fue como... Nada, el único y diferente. Güey. Sí, güey. Ariel, güey. No, no es cierto. No, sí, es algo... Hacer diferencia. Ajá, ¿no? Entonces fue como de... Pues está el bajo y... Está ahí. Pues, de los Chili Peppers, que en ese tiempo apenas los estaba escuchando. Uh-huh. Fue como de... Pues es que suena cabrón. El pam 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 pam. ¿Qué instrumento es eso, no? Entonces fue como, no, que lo hace el bajo. Yo, no, es como que lo hace el bajo. Entonces ya, y por ejemplo, con Víctor Goten, uh-huh. Tiene una entrevista donde él toca, uh-huh. improvisa, y todo lo hace pues, suavemente con su bajo y toda la onda. Okay. Entonces es un arpegio muy cabrón. Entonces, de mí a de morrillo, ver que era como de... Si eso puede hacer un instrumento de solo cuatro cuerdas, yo quiero saber cómo sacar ese sonido de cuatro cuerdas, ¿no? Entonces ya de ahí fue como de, no, pues, quiero estudiar bajo. Quiero aprender a tocar el bajo. Ok. Bueno, también nos dices que anteriormente, antes de Neta Mario, estuviste en cinco proyectos diferentes, ¿no? Es lo que nos contaron sí. En el Press Kit. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esos proyectos? Una breve historia, porque aparte, en tres de esos cinco estuviste con Edgar, güey. ¡Córtale! Los más importantes son los primeros. Yo quiero escuchar esa historia otra vez. ¡Duren! ¿Se puede contar? Sí, claro, se puede contar. Adelante. Bueno, saludos. Ahorita vamos a mandar saludos. ¡Van solista, güey! Saludos a cada uno, güey. Bueno, el primer proyecto que lo tuve fue en la secundaria. Uh-huh. Por un compa. Ella salió de dos compas. Una chica que sabía tocar la guitarra. Uh-huh. Y otro vato que sí estaba muy cabrón en la guitarra. Uh-huh. Y como de, güey, vamos a tocar, ¿no? Vamos a ver. ¿Oh? A tocar. A ver, ya dijeron, va. Y luego ensayamos. Y de aquí soy. Güey, yo hasta los 19 y todos los 19. Y todos los 12, güey. Te viste lento. No, pues vamos a crear pues un grupo que no sé qué. Sí, bueno, pero no tenemos vocalo y no tenemos baterista. Ok. Entonces, yo en ese tiempo volví a tener contacto con una amiga de la primaria. Claro. Saludos, Renz. Saludos. Todos saludos. Entonces, fue como de, oye. De hecho, de ella salió como que. ¿Y no has pensado como que hacer una banda? Oye, tú tocaste el bajo, yo toco la guitarra, no toco la guitarra, bueno, nunca he tocado guitarra, uh-huh. Pero sé cantar. Uh-huh. ¿Cómo va? Pues fíjate que yo tengo a esos dos compas que uh-huh. sí tocan la guitarra, y pues vamos a hacer un bajo, dos guitarras, y la voz. ¿Tú conoces a alguien de la batería? Uh-huh. No, que sí, que una amiga. Y pues se dio, nos vimos un día que la baterista no tenía batería. Okay. Los únicos que habíamos estudiado de las rolas era el guitarro y yo. Uh-huh. Y rarísimo que un guitarrista llegue estudiado. Rarísimo. De mí no van a estar hablando. ¿Esto es historias engarzadas o qué? Pero solamente nos vemos una vez. Uh-huh. Y de ahí como que fueron muy paulatino. O sea, luego eran como de solo tres fan, o solo nos veíamos dos. Okay. Entonces era como de, pues era muy intermitente, como tal, bandita, no era. Si quieres nos adelantamos un poquito más en el tiempo, digo, para no... Ah, sí, claro. En tu último proyecto, donde también estuviste con Edgar, fue donde dieron ya como la decisión de armar Neta Mario, ¿no? O cómo era fue los ese finales, proceso. A finales de ese último proyectito. A ver, cuéntenme, entre los dos cuéntenme esa historia. Fue todo un rollo, Yo conozco a Roberto en la prepa. Ajá. Uh-huh.
el primer año de prepa, así que es, haz un paréntesis, algo para que después te platique cómo nos conocimos. Okay, este, okay. Empezamos una banda, yo le hablé a un ex compañero de la secundaria que tocaba la batería. Uh-huh. Este, murió ese proyecto, otras cuestiones. El punto es que después de ir y venir en múltiples proyectos, terminamos de armar otra con otro ex compañero de la secundaria que también tocaba la batería. Y un güey que conociste en una peda. Un güey que conocí en una peda. Saludos, que tocaba la guitarra. Saludos, Yeshua. Okay. Están pisteando, toca la guitarra, güey, ven, te invito a una banda. Ajá, pues, y es que aparte estábamos ensayando con otros compas, que también les mando saludos, Marco y Mike. Saludos, este... todos saluden, todos saluden. Qué bueno que se fueron porque entré yo. Gracias. Este... Entonces fue como, bueno, a ver, vamos a armar algo nosotros. Y en ese entonces nos llamábamos Uxmal. Uxmal. Oh, que fue la primera, pensándolo bien. Desde ahí, ajá, ¿no? Pensándolo bien, sería de Uxmal. En ese entonces se nos hacía algo poético, porque Uxmal es la tres veces construida. Ajá. Y ese era como nuestro tercer proyecto bien organizado, ¿no? De cada uno, de hecho. Okay. ¿No funcionó? Tampoco funcionó. Pero hubo una cuarta, güey, o sea, fue chido. La cuarta es la vencida. Se equivocaron, creo que era la tercera, pero la cuarta, güey. Entonces, terminando ese proyecto, como en lo que quedaba ya lo último, fue cuando empezó esta idea ya bien de hacer Netamario. Ok, pero creo que también ya habían tocado con Melo. ¿Eras tú, Rob, quien tocó con Melo? No, era Chepo. El baterista, es el que ya había tocado conmigo hace unos años. Melo llega porque yo lo conocía desde que tenía, ¿qué? ¿9, 10 años? Okay. ¿Y tú? Sí, yo tenía como 14. Hoy ya tiene como 50. No, espérate, tú tienes como 13. No, yo lo conocía desde morritos, vivíamos cerca, entonces muy de repente nos veíamos y era como de hola, pero así como hasta ahí. De repente nos topábamos como en el café internet, cuando todavía había cafés internet. Que pegaran, o sea, todavía hay, pero... que fueran buen negocio, rentable y todo, ¿no? Me lo topo en la prepa, nos pasamos el Facebook, y ahí quedó. Luego en la carrera me dicen, oye, para la próxima clase de video tienen que traer un video musical de una banda, que no puede ser ninguno de ustedes. Entonces, me acuerdo de este compa... Oye, jálate, les vamos a grabar un video de Agrapa. Ok. No, pues yo dije, en chinga, va. Sí, güey, tú dices siempre va. Te digas si es gratis o no. Cállate. Y de ahí, en el camino de regreso a casa después de grabar el video, le platiqué un poquito del proyecto, cómo íbamos rehaciéndonos otra vez. Ok. Y él dijo que jalaba. Ok. Y él te podría decir cómo jala a Chepo. Sí. No, antes de eso, pues vamos con tu historia, güey. Sé que también empezaste desde muy pequeño a tocar la guitarra, los 14. Los 14, exactamente. Y fue porque te regalaron una primera guitarra. Sí, ¿era acústica o era eléctrica? Era acústica, güey. ¿Tú la conservas? No, es una historia bien culera esa. Es que haz de cuenta que la primera guitarra que me regalan es una valenciana. Violines, por favor. Violín más chiquito del mundo, güey. mi papá me regaló mi primera guitarra, era una valenciana negra. Güey, sonaba como los dioses, cabroncísima. Me la chuleaban a cada rato. Pero en una ocasión, güey, cometí la pendejada de dejarla como... O sea, no en la calle literalmente, pero tengo un patio en mi casa que tiene un techito. Y la dejé ahí, no sé por qué, güey. El techito la va a proteger, güey. Y cayó un aguacero, güey. Un aguacero con madre, dice el pinche Franco Escamilla. A la madre, y güey, se mojó. La abrí y estaba abierta, güey, así. No, se rompió, ¿saben? Ese día se rompió la guitarra y mi corazón. Así, güey. Dejaste una parte. Güey, sí, ese día no soy el mismo. Escucho a Panda desde ese día, güey. No, pero entonces esa guitarra se perdió, pero empecé con esa... O sea, hay una historia antes de eso. Uh-huh. En mi casa tenían una guitarra como de alguien, ¿no? De la familia. Sí, la familia. Toda la familia. Toda, exacto, guitarra, que huele a bien rico y que nadie usa, ¿no? Esa pinche guitarra. Y curiosamente en casa de mi jefe teníamos, bueno, mi papá, más propiedad, ¿no? Teníamos unos libritos, o sea, tenían como 100 libritos de boleros, de Beatles... Un buen de bandas. Entonces, curiosamente, yo empecé a tocar la guitarra con un libro de boleros, güey. O sea, con acordes de boleros y tal, luego uno de los Beatles y todo. Y ya después mi jefe me regaló mi guitarra. Así fue como empecé a tocar, digamos. Ok, sí, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, Rob fue autodidacta totalmente.
Edgar ha tomado pues cierta orientación vocal, güey, y tú fuiste como un campechano, ¿no, güey? Entre, sí. Que tomaste también curso un tiempo, sí, entre agarraste sí, sí, el sí. libro, entre... ¿Cómo fue este proceso? ¿Empezaste tú solito? ¿Empezaste en cursos? Es que, o sea, tenemos que remontarnos a cuando era morrillo, porque, o sea, te voy a agarrar en partes. Mucho. Hace un chingo, porque ya tengo 60 años, güey. En lugar de ser espermatozoides, era, digo, espermatozoides eran espermatozaures, güey. mal chiste. Entonces, yo tenía... Pon tú que de unos 3, 4 años, güey, y mis jefes me metieron a un... Pon tú, ahí te la dejo. No, güey, ya. Era hay una escuela que se llama Yamaha y había un curso que se llamaba Estrellita Yamaha. Entonces éramos güeyes, bueno, güeyesitos, chiquitos ahí, peluditos. Y estaba aprendiendo piano y solfeo en ese momento. Digo, o sea, no, de piano no sé casi nada, güey, de hecho... Y ahí empieza. Después de eso pasan años, güey. Yo era el que daba los conciertos. Me gustaba decir que era Imanol, güey. Entonces me lo ubican todos. Como canica. Ese, bailando. Entonces ya después de eso, no volví a tomar un curso hasta que me metí a clases de guitarra con un profesor que no me acuerdo. Es como se llama, pero era guitarra clásica, güey. Pero cagado, porque tomé guitarra clásica con una guitarra eléctrica. O sea, ya sabes, un desmadre ahí, güey. ¿Por qué no? No, sí, sí, pues era lo que había, ¿no? Era una Telecaster que me robé. Es cierto, Dani Scott. Y bueno, así, o sea, ¿cuál era la pregunta? Es que no, ¿cómo iniciaste? Sí, exacto, no, sí, ya nos contamos. Sí, vamos bien, ¿no? Vamos bien. Todo en orden, güey. Y ya, o sea, nada más como una cosa súper importante que me hizo decidir seguir en la música. Ajá. Y es mi banda favorita, que es Green Day. O sea, mi banda favorita es Green Day. Y yo admiro mucho a Billy Joe. Uh-huh. Tenemos una historia no igual, pero parecida. O sea, según yo, ¿no? Ya sabes, siempre te identificas con tu compa, el que acá. Mi compa, el pues gracias a Green Day. Yo, ahorita lo ves. ¿Y cómo es en las pedas, güey? No me acuerdo. Es chido, güey. No, te invita el chupe, güey, acá. Y te abraza y te lleva a tu casa, güey. Ya se vio. Ya viste en la frente. Sí, güey. Entonces, ya, o sea. Lleva suéter. Sí, güey. Me da la bendición el pendejo. Okay, y así fue como me metí a la música. Green Day fue una parte importante. Ok. Para cerrar contigo, me gustaría. Que te vayas un poquito, ¿cómo es que llegaste a Neta Mario? Digo, ya Edgar nos dio como esta introducción, güey, pero desde tu perspectiva, ¿cómo entraste? Pues la verdad es que yo tenía ya como un ratito sin tocar con Doma era mi banda anterior. ¿Doma? Doma, se llama Doma, ajá. Doma. Perdón. Aprovecho. Ya se fue. ¿Sabes? Se ve mal, pero descansa el melo. Haz de cuenta que toqué con esa banda, grabamos un disco con ellos y se acabó ese proyecto. Pero nosotros, o sea, pues yo siempre tuve el sueño como de tocar y de estar en una banda, de dedicarme a la música, de la manera que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo estaba, me acuerdo que el día que me dijo estaba en el trabajo, estaba, por cierto, ya demasiado desesperado, ya por irme a mi casa, y este guate me manda un mensaje y me dice, oye, güey, está lo del pedo del video, es para mi escuela, que no sé qué, le dije, mira, justo estamos buscando nosotros algo de un video, entonces, me llama, y yo me acuerdo que, o sea, yo pensé que iba a pasar ese día sin pena ni gloria, ¿no? Como, video y bye. Uh-huh. Entonces ya este vato me dice, oye, güey, pues ¿quieres chambear con nosotros? Y yo le dije, ¿te pago el lugar? Sí, me dice, ¿ontas? Como Patricio, cóbrate. Nancy. No, pídeme el Uber. Nos vamos en metro y luego agarramos camión. Sí, güey. Y ya, güey, así me dijo, vamos a tocar juntos. Y honestamente creí que me iba a costar más trabajo acoplarme porque ellos ya tenían como algo más... Porque había encontrado algo más hecho, pero no, o sea, la verdad es que me acoplé bastante bien. Uh-huh. Recuerdo que ensayamos, hasta la fecha ensayamos en la sala de Edgar, uh-huh. donde ya tiene su pequeño estudio. Y para mí, creo que fue un momento clave, uh-huh. porque ya estaba así de que, o sea, o algo en la música, o de plano ya, aunque la ame, la dejo a un lado y me enfoco en otras cosas. Claro. Entonces llegaron esos güeyes y pues ya. Qué mejor forma, ¿no? Exactamente. Con estos carnales y creo que lo llevan bien, güey. Sí, sí, bien, tienen juntos desde el 2020, güey, han pasado 2 años y han hecho cosas bastante interesantes, güey, está muy, muy perro. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya una vez como banda, comentas que tú jalaste a Chepo, ya vamos a ver, se integró ese pedo. Uh-huh. Pero, ¿cómo es su día a día, güey, como banda, güey? ¿Se ven diario? ¿Ensayan seguido, güey? ¿Cada cuánto se juntan, güey? Okay, pues mira, solemos ensayar 2 veces a la semana. Uh-huh. Y aparte, organizamos videollamadas para hacer como juntas, que terminamos diciendo pura pendejada, como ya viste que pasa. Como ya viste. Nos vemos 3 días a la semana, a veces pasamos el fin de semana juntos porque hay que hacer cosas. Uh-huh. Por allá hubo una semana que nos vimos creo que todos los días, ¿no? Ah, sí, güey. Cuando grabamos la Blink, ¿no? ¿No fue esa? No, no estoy seguro. Fue la grabación del EP, creo. Bueno.
Ajá, fue un rollo así, pesado. Teníamos que grabar. Y pues incluso si no estamos ensayando, si no estamos en un evento o algo así, uh-huh, pues nos organizamos y pues vamos por una chela o algo así. O sea, así convive normalmente. Sí, sí. Para que esto funcione somos compas de Andrés. No somos Metallica. Porque si no... Broma, bro. ¡Saludos! ¡Saludos, Metallica! Como si nos fueran a... ¿Por qué no, güey? Porque... Tú no sabes. Si sí, sí, de la vida. Y si sí y se enojan, vean el documental de Zetanger y no me digan. We love you, sí. Metallica. No, sí, la verdad es que son mis mejores amigos y los quiero mucho. Digo, sí, pude ver un poquito de sobre su convivencia, güey, precisamente por eso tocó el tema, güey, en el blog del títere, güey, digo, está muy perro, también tuve la chance de ver ahí algunos. ¿Sí lo viste? ¿Y te la dio? Está muy cagado, pero eso me llevó a preguntarles esto, güey, desde su perspectiva, güey, ¿quién es el más borracho, güey? ¿Quién es el más enojón, güey? ¿Quién es el más enojón, güey? A ver, vamos por partes, borracho. Quiero creo borracho. Que yo ya sí. A ver, tú dime. ¿Quién es el más borracho? No, primero tú. ¿Quién te imaginas? ¿Quién te imaginas que es el más borracho? ¿Tú, güey? No, banda. Más enojón. Me hackearon. Sí. Soy como su mamá a veces. Nah, no, mía, no le más de madroso, diré que Rob, güey, pero lo siento muy tranquilo, güey. Siento no, que... No, ¡ay, güey! Este canal es el mediador, güey. Es el que siempre está... Aquí hay algo que... Iban a partir mi madre por ese, güey. No es cierto, güey. Estoy tirando por ti, tu madre. A ver, tiempo. Aquí hay algo que vale la pena señalar. Okay. Borrachos somos todos. O sea, claro, o sea, a todos nos encanta. Pero hay alguien que siempre cruza la al la que línea, se le sube, güey, a cada rato, déjamelo. Jefa, me hackearon. Ok. Y se siente muy tranquilo. Tú eres el mediador, güey. Este güey sí es el más enojado. Sí, se cabrón a cada pinche rato y por lo que sea. Te entiendo, güey. Me toca hacer ese papel en abismo, güey. Es que... No nos entienden, güey. Somos incomprendidos. Ya sé. ¿Qué pasó, mi Dani? Estar en la cima es un trabajo solitario. Sí, Niot, el buen Niot que siempre está aquí en la cámara, güey, es testigo, güey, que no tengo un carácter muy fácil, que digamos, güey, pero cuando encuentras a gente, güey, con la que a pesar de esto, güey, puedes trabajar, güey, es ahí, güey. ¿Me pueden contar un poquito sobre sus influencias musicales? Digo, más, creo que ya podemos ver un poquito sobre ellas, güey, en los covers que sacaron, güey, ¿no? Que van como desde Fall Out Boy, güey, ¿no? O Blink-182, que es una referencia obligada en esto del punk, que más tarde se convertiría al happy punk y que fueron, pues, precursores de otras tantas bandas, güey. Sí, por otro lado tienen este pedo, ¿no? De Allison, güey, de Panda, güey, de este happy punk mexicano, güey. Pero más allá de ellos, ¿quiénes son sus influencias, güey? ¿Nos pueden compartir? O sea, ¿cada uno? ¿Cada uno? Sí, brevemente. Pues creo que podrías continuar tú, que ya habías empezado con Víctor y con Flea. Uh-huh. Víctor, sí. Flea, Jock Mayon, el bajista de Dream Theater. Ok. Que sí, se me hace la persona más apática para sacar un solo bien cabrón. ¿Por qué? En Metrópolis, sí. La canción se llama Metrópolis parte 1, tiene un solo de bajo que tiene Peyton. Uh-huh. En primera es Peyton en un bajo, okay. Y es un solo de 10, 12 segundos que está para. Y el hombre está así, se dice tapping. Vale, 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 vale. Pinche ignorante. ¿Ya estás borracho? No. Para allá va. Soy güey, el camino. Güey. Ya, sí. Entonces se me hace muy apático porque, güey, así como si nada, así ahorita lo saco. Entonces fue como de, no, está bien con este güey. De bandas, más como de mucho estilo. Queen, también fue muy precursor mucho. John Deacon, no tiene bajeos muy cabrones, pero tiene un estilo muy propio suyo. Entonces fue como de, pues no necesitas tener tanto o atascar tanto. Para hacer algo disfrutable. Ok. Edwin on Fire. Menos es más. Edwin on Fire. Electric Light Orchestra. También fueron precursores míos sobre el bajeo. Con tus influencias, ¿no? Ajá, sobre mis influencias. Entonces, muchas cosas. De hecho, la velocidad que quiero dominar, o que ahorita domino de la mano derecha y de la izquierda, viene de Edwin on Fire y del Last Train to London de Electric Light Orchestra. Ok. Ese es Roland. Edgar, tus influencias. Pues como todo buen rockerito básico. Matute. No, el tributo a Matute. No, pues los que te gusta Timbiriche. Los Guns N' Roses, Axl Rose. Okay. Me gusta
Me gusta mucho, o sea, claro, su técnica vocal, lo que quieras. Sí. Pero, o sea, él se sube a un escenario y lo ves corriendo de izquierda a derecha en escenarios gigantes, sin perder su línea. Obviamente, pues, pasaron muchas cosas y podrán argumentar muchas cosas, ¿no? Pero tú ves los DVDs de lo que era el Use Your Illusion 1 y 2, uh-huh. y estaba en un nivel increíblemente top. O sea, no hay forma que alguien diga que Axl Rose era un mal vocalista. Pequeño paréntesis, tú como frontman das esta así, güey, mucho desmadre, güey. Oh, tienes que verlo en un show. Ese hombre se va y empieza a hacer todo. Próximo show que tengamos, okay. y lo digo aquí en la cámara, uh-huh. te picho tu boleto y el de Dani que está aquí. Ok, ok. Nada más uh-huh. para que vayan a echarles madre. Yo les nosotros. Picho una chela. Entonces, esa es una. Por igual, otro vamos lado. Vamos a estar comentando cuando sea el próximo, güey. Lo vamos a estar publicando, güey, para que la. Ah, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Okay. Él es uno. Uh-huh. Y pues podría decirte pues, un madrazo, ¿no? Está Corey Taylor de Slipknot. También uh-huh. soy muy fan del metálico así. No se ve en mi greñero. Leve. Es mugroso. Perdón, no me bañé. No es cierto, mamá, sí me bañé. Soy hiper fan de Iron Maiden, de hecho traigo mis tenis de Iron Maiden. ¡Ay, sí! Soy increíblemente fan de Iron Maiden y de hecho también es culpa de mi papá, porque mi papá me los presentó. Sí, claro. Vaya, mexicanos podría decirte, entre ellos está José Ford, vocalista de La Cuca. Ah, ok, ok, también es un éxito urbano. Ajá, sí, incluso el, bueno, no sé, si alguien se enoje o algo, pero a mí me gusta mucho el Aragán. Me gusta mucho. Tal vez ya cayó un poquito, ¿no? En este mame de Facebook, pero sí es bueno. Ajá, a mí me gustan muchísimas bandas igual, tal vez que no tuvieron como el gran foco, uh-huh. pero que tienen un algo que me gusta y que me atrapa. Claro. Y que los puedo escuchar días y aquí se enojan de que todo el día lo estoy cantando. Dímelo, me gusta. A mí me gustan mucho de esos. Sí. Pues mis influencias como más grandes, en un primer momento, Paramore, la verdad es que yo soy más emo punk. Me gusta mucho. Desde tu lado, güey, donde viene esta pues, influencia, happy punk, emo punk, güey, en Mario. Pues un poquito ya traemos esa idea, ajá. pero, o sea, yo no sé qué opinan ellos, pero siento que sí, o sea, que sí, en algunos riffs sí traigo un poquito más el punk. Sí. Entonces, por claro. ejemplo, fue Paramore, el Josh Farro se llama el guitarrista, lo seguía muchísimo, está bien cabrón ese güey. Definitivamente mi influencia más grande es Billy Joe Armstrong, el guitarrista Green de Green Day. La verdad claro. es que de él admiro su capacidad para tocar y para cantar sin que haga nada malo. O sea, seguro se equivocó alguna vez, ¿no? Pero ese güey es mi dios, güey. ¿Quién más? John Mayer. ¿Ubicas a John Mayer? John Mayer se me hace un buen guitarrista. Ay, perdón, manda. Salud. Oigan, pues salud. Salud, ¿no? ¿Cuánta es la tuya? Aquí. Salud. ¿Sabes? Dani, no te hagas. Salud. Ah, sí. Es curioso porque a pesar de que. O sea, me gustó mucho el emo punk y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Otra de mis influencias. Para empezar a tocar la guitarra, uh-huh. y esto es completamente real, fue Sin Bandera, güey. Okay. O sea, empecé con los riffs acústicos, me gustó mucho tocar la guitarra acústica, entonces... Sí, pues ahí empezaste, ¿no? Empecé como con eso y y entonces son como mis influencias como más grandes. O sea, hay muchas más, seguramente. Sí, claro. Hay muchas más, pero como que las más importantes. Y Arturo Redondo de Panda, la verdad es que se me hace... es curioso porque Arturo Redondo uh-huh. llega a Panda por casualidad, pero ese güey tocaba metal antes. Entonces, okay. la forma en la que toca es de un... o sea, se me hace como un güey. Y aparte el güey es igual que yo, autodidacta. Entonces, como que sentí ahí la... Tienes mucho parecido con varios, ¿no? Por lo sí. Es que, o sea, yo soy el pinche... La pinche fangirl que busca su historia, güey. Y que come todas las noches para comer lo mismo y así. Okay. Y ya, eso es como que... Para no extender más, son las más importantes. Perfecto. Y Kudai. Ah, huevo. Sí, pero tomando un poquito lo del blog del títere, güey. ¿Cómo se preparan para un evento, güey? Porque ahí podemos ver, güey. Nos preparamos. Un momento. ¿Qué no, hacen, es que güey? Empieza mucho. Desde que ensayamos duro. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, ya las últimas tocadas, como ya sabemos la dinámica que traemos. Uh-huh. Ya sabemos, con tres tocadas sale la de... ¿La regamos todo? La de pulir lo que regamos la vez pasada. Okay. Y la general que es sale porque sale. Sale porque sale. Y ya.
Pero antes de eso era como, no, pues tenemos que ensayar 6 veces casi, porque no nos estamos acoplando, no nos estamos haciendo esto, y sobre todo porque a veces chocamos con los metrónomos. Ok. Entonces, echan la chela en el ensayo, güey. No. Comprometido, güey. Ni siquiera cuando tocamos, cheleamos antes, güey. Ajá. Okay. Siempre es después, cuando ya podemos relajarnos, cuando ya... ya pasó el estrés. Creo que eso es lo que me llamó la atención ahorita en el jamcito, güey, que se aventaron, güey. Estaba súper bien y creo que erróneamente muchas bandas hacen eso. Digo, no juzgo, güey, cada quien tiene su dinámica, güey, pero llegan al evento, güey, chelita, 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 y ya cuando suben, güey, ya están en Marte, güey. No, sí, y eso dije, güey. Conocemos varias. ¿Por qué hacer esto, güey? ¿Ya les pasó alguna mala experiencia, güey? Y de decir, no, mejor no tomamos hasta el final. ¿O siempre han tenido pues como esta? Pues es que más por ver. O sea, nos ha tocado que hay... Hemos convivido con grupos... Yo sí tomé una. ¿Sí? Ahorita toma. Okay, okay. Bueno, en un caso particular... Seguramente me involucra a mí, güey. No, bueno. Bueno, por ejemplo... No sé si podrá de mí o si no de los tres. De quien tú quieras, bro. Pues aquí vemos que... De un evento que tiene 5 bandas o 3, 4... Uh-huh. Siempre hay... O 3, uh-huh. O 1 o 2, nunca falla que los músicos ya se suben y están perdidos. Sí. Por borrachos. Sí, claro. Entonces se suben, tocan de un ruidero horrible, uh-huh. Y se bajan. Y según ellos, tocaron como... Sí, como no, pues ya la peda te escuchas chingón, güey. Es que tiene que ver mucho con la calidad que queremos ofrecer a la gente. Ajá, o sea, porque está chido que toquemos y que estemos bien pedos y la vida de rockstar y lo que tú quieras. Pero lo que queremos transmitir, lo queremos transmitir de una manera consciente. Claro. Entonces, estar pedos no nos permite, como compartir eso, porque o toco o no me caigo, güey. Entonces... O no me mareo. Okay, no vomito. Okay. Tú sí ya tuviste una mala experiencia. Sí, en una tocada alguna vez, hace ya varios años. ¿Tú sabes quién eres? Y no es el mal plan, o sea, ahorita lo recuerdo y me da mucha risa, ¿no? Sí. En el momento también me estaba cagando de risa. Ah, lo creo. La neta sí, tenía 18 años. ¿Es tu cumpleaños? Sí. Ya sé, entonces es esa vez. Hice esa tocada por mi cumpleaños y el compa que estaba tocando la batería estaba astral. No sabíamos cómo. Uno, no sabíamos cómo llevarlo a la batería. Entonces, okay. El güey que tocaba la guitarra en ese entonces se lo agarró cachetada, así de... Eso sí pasó. Sí, güey. ¿Por qué no me lo habían contado, güey? Más o menos como que reaccionó, bajamos a donde estaba el escenario, llega y dice, sí, sí. Y se sienta dándole la espalda a la batería. Entonces como, güey, estás al revés. Sí, sí, sí. Se da la vuelta y tiene las baquetas en la tarola. ¿Dónde están mis baquetas? Voy a estar enfrente de ti. Sí, sí. Y las agarra al revés. Y fue como un momento en el que dije, güey, yo no quiero esto. Sí, claro. Obviamente en el momento estás entre que te cagas de risa, entre que X somos chavos. Claro. Ya después, cuando nos tomamos en serio Neta Mario y todo ese rollo, uh-huh. Pues la verdad es que hice mucha chamba como de introspección, uh-huh. Entre recuerdos, entre cosas que ves. Y dije, al final, esto es una chamba. O sea, sí. Y la gente va y paga un boleto para escucharte, uh-huh. Y me parece una falta de respeto que te subas pedo, que te subas drogado. Desconectado. Que te subas mal, ajá. Sí. O sea, bien. Que por supuesto, o sea, si hay alguien que lo hace, definitivamente respetamos su decisión. Sí, eso claro, pero eso es nuestra perspectiva. Es un diferenciador, güey, se podría decir, güey. Sí, pues sí, al final, chamba es chamba, incluso en los ensayos, o sea, es... Vamos y vamos otra vez y otra vez y otra vez y no está saliendo esto, vamos otra vez a esa parte, ya salió, ahora toda la rola completa, se ensaya el show inclusive, o sea, no es nada más que salgan la rola. Okay. Se ensaya lo que vamos a hacer. Claro. O sea, sobre todo ahorita, no puedes solamente subirte y tocar, la gente no te va a poner, tienes que hacer algo. Dinámico, sí, tienes que llamar. Vayan a un show de Neta Mario para que vean cómo se pone. Neta, es vayan, diferente. Vamos a acompañándolos para ver qué pedo. Creo que creo que también viene que estás muy condicionado por tu voz y por tu tutora de voz, de que no te metes, por ejemplo, chela, porque te enfría la garganta y acabas de calentar. Claro. Entonces eso perjudica la voz. Claro, claro. Y yo me caliento. En los ojos. Broma, banda. Ok, ya pues nada más para cerrar ya esto de del blog del títere, güey. ¿De quién fue la idea, güey? ¿Por qué hacer un blog, güey? ¿Quién chingados se le ocurrió hacer un blog, güey? Pues un poquito mi idea. Sí, okay. Fue güey. Simplemente, pues, en algún momento dije, güey, está bien cagado
O sea, vamos, a todos nos encanta ver, pues, como los detrás de cámaras de nuestros artistas. Sí. O sea, todos, a alguien que le guste un artista, busca qué hace, busca sus entrevistas, busca dónde sale, busca qué hace. Claro. Nosotros tenemos fans, poquitos, pero ahí los tenemos y los queremos un chingo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Corazón de peña. Corazón coreano. Corazón friendzone. ¿Y qué? Tenemos nuestros fans. Sí, tenemos nuestros fans. Y fue como una especie de regalo, ¿sabes? O sea, güey, vamos a grabar lo que está pasando antes de tocar, que fue el primer blog del Títere. Sí, claro. Que pues, nos grabamos desde que salimos de la casa con nuestras cosas y con toda la esperanza. Claro. Perdón, sí. ¿Se me permite hacer un comercial? ¿Sí puedo? Claro. Tenemos Patreon, por cierto. O sea, si quieren seguirnos en Patreon. Alan sabe la página, ya no me la sé. Pero hay Patreon, si quieren apoyarnos. Les voy a decir por qué. Si es un pedo estar trabajando. Entonces, solo para poder ayudarnos un poquito, si les gusta, ahí estamos. Y ahorita que dejemos redes al final, nos dices cómo te buscamos en Patreon también. Y Niot y Saitán lo van a estar dejando en... Mami, gracias. A mí se me hizo muy cagado. Yo pensé, ¿cómo hacer como el Whatever Tomorrow? O sea, aparte sí se agradece, güey. Digo, uno como investigador, güey, pues sí me da como una perspectiva saber cómo es su día a día, güey. Pues tener como una noción, güey, ¿no? De quién va a estar aquí, güey, quién nos va a estar acompañando, güey. Supongo que ellos como fans, güey, pues lo agradecen más, güey. Está muy chingón. Aparte ya va a salir el capítulo 4, güey. No sé, sí, hoy, güey. Sí, sale hoy. Ya para cuando esté esta entrevista arriba, ya está el capítulo 4. Vayan al canal de Neta Mario, güey, que está muy cagado ese vlog. La neta va a estar triste ese capítulo, sí, pero los queremos mucho. Es un capítulo muy triste. Sí. Pero, final inesperado. Sí. Ah, oh, maldita sea. Ya no quiero verlo, güey. Ah, pero también trae nuestra esencia de que estamos todo el día diciendo nuestras cosas. Pues mira, Melo sí le jala las patas a Chivo. Por si vieron el segundo vlog. Aparte de los covers, que ya comentamos un poquito, que de los covers que han hecho, también tienen canciones originales y es donde más han estado trabajando, güey. Pero, ¿cómo es el proceso creativo de las canciones? ¿Quién escribe las letras? ¿Es un trabajo conjunto o alguien...? Pues es un trabajo conjunto. Pues es que... Ajá, bueno, no sé qué quieres aportar. Pues es que puede que lleguemos... Bueno, nosotros tres... Oigan, tengo esta idea, ¿cómo la oigan? Hola, okay. Oyen. No, pues ya de ahí empezamos a desglosar. Por ejemplo, yo puedo hablar abiertamente de que desconozco mucho de la música, pero Edgar no. Okay. Entonces, si me dice, no, pues es que puedes meterle esto o puedes no meterle esto. Ya es como de, ay, bueno, creo que sí le voy a hacer caso porque yo no sé esas cosas, pero él sí. Digo, sí, hay cosas que digo, no lo voy a tocar. ¿Qué me dice? ¿Qué está pasando? Perdón, manda. Claro, estás en entrevista, güey. Bienvenido, güey. Gracias. Buenas tardes. Noches. ¿A qué hora llega Pati Chapoy? Está en el bisonio. Y va a empezar. Me gusta mucho trabajar en esta película. Con Alfonso Cuarón. Quisiera trabajar con Alfonso Cuarón. Sí. Y bueno, no me dejarán mentir. Cuando ya tenemos una canción ya hecha por nuestra cuenta, pues la presentamos. Tal es el caso, por ejemplo, una de nuestras rolas, Oasis, o Somos, de nuestro primer EP. Ya eran rolitas que ya estaban hechas. Eran, ah, pues tengo esta propuesta, ¿no? ¿Qué les parece? ¿La quieren tocar? ¿La podemos tocar? Y pues, que sí. Y ya cada quien le mete de su propia paja. Exacto. Okay. O sea, la estructura está lista. Y ya entre todos vamos diciendo, ok, o sea, esto está chido, pero podemos cambiar eso. No hay ideas. Otro. Sí, Simón. Y por el contrario, hay otras rolas que ya están como hechas. Digo, o sea, los que no sepan, Edgar es productor. Okay. Entonces él ya tiene ciertos trabajos que está haciendo y retomamos rolas que él ya tiene que para unirlas a los trabajos, exactamente. Y eso, lo chido es que aunque ya estén armadas, nos da chance de meterle. Entonces es una idea, es una idea de todos y es un trabajo colectivo. Incluso para las letras. Sí, también. Que por cierto, dato curioso, Desconecte, la escribimos en pandemia por videollamada. Toda la rola, sí quedó. O sea, entre los tres. O sea, ahí que nos conectábamos dos horas y sacábamos y la música. La red, ¿no? Sí, güey, de puta madre. No, desconecte. ¿Por qué tienes Total Play? No, no es cierto. No, yo no sé cómo estés, güey. Pues, perdón. No, yo no sé cómo estés, broma, güey. Yo no sé cómo estés. Yo ni tengo internet, entonces. Pero entonces, así le hicimos, güey. Pero bueno, ya, perdón. Ok, digo, pregunto porque, como dije, güey, han trabajado muy rápido, güey. 2020 empiezan, 2021 ya tienen su primer material discográfico en forma, que se llama Somos. Está muy bueno, la verdad. ¿Qué nos pueden contar de este proyecto, güey? Bueno, pues, para empezar, algo que a lo que podríamos como llegar a una especie de consenso es que
los primeros discos de las bandas suelen ser rolas que ya traen desde hace años. O sea, él traía Oasis desde ¿qué? ¿Tus 14 años? Desde los 14 fue la primera que compuso. Okay, este, okay. Susurros, y fosa Oasis, sí, Susurros, Fosa Común, Ironía, eran rolas que traíamos desde los 16 años. Y pensándolo bien. Pensándolo bien también, de hecho. Que era de la banda pasada, ¿no? Como comentaba. Entonces simplemente fue como aplicar mis conocimientos de la carrera a nosotros. Ok. Este, o sea, pues son rolas que ya traíamos desde antes. Uh-huh. Entonces fue como, vamos a usarlas en este proyecto. ¿Y musicalmente qué podemos encontrar en Somos? Varias cosas, cabrón. Sí, yo lo sé, güey, pero van a encontrar la banda que tal vez no los podemos hacer, güey. Principalmente dos cosas. La primera, traen estas rolas que traemos de años, ¿no? Este, no. Oasis, Susurros, Ironía. Fosa, pensándolo bien. Y justamente bueno, Fosa y Somos, que son como las dos rolas que abren el disco. Son las dos rolas que abren el disco. Son las rolas que apuntan hacia lo que vamos. O sea, incluso el nombre tiene que ver con ello. Claro. Sí, un poquito, perdón. Dale, dale. Sí, o sea, un poquito lo que hicimos con Somos es plasmar esas ideas que traíamos para que se vea la evolución, pero y marcar el camino, como decía él, de nosotros lo queremos compartir, decir lo que sentimos, lo que pensamos, y un poco que la gente se identifique con lo que no puede decir y gritarlo. Por ejemplo, Somos, Fosa Común, son rolas que apuntan hacia alzar la voz, hacia, güey, ya estamos cansados, güey, hacia este, tenemos atorado este coraje acá adentro. Entonces, este, por ejemplo, también Oasis es una canción de amor, güey, o sea, me va de la verga en la... Nah, no. Eso lo quieres gritar. Es broma. O sea, pero a lo que voy es eso. Somos es un disco donde plasmamos lo que somos, como dice el disco, pero también hacia dónde vamos en cuestión de que la gente intente identificarse y decir cosas que no... Que no puede a veces. Es justo donde quería llegar, güey, porque, o sea, para ser su primer material, güey, Somos, creo que es una muy buena carta de presentación y realmente, ahora que lo estoy conociendo, refleja, pues, quiénes son, güey, lo que son, Neta Mario, güey, está muy, muy perro, güey. ¿En dónde lo grabaron, güey? ¿Fue en tu casa? Lo grabamos en mi casa, güey, sí. Fue, con una batería prestada, este, de mi profe de batería de la carrera. ¡Saludos! Sí, te queremos mucho. Igual está parte de escenas, ¿no? De esa grabación, güey, sí, en el blog del títere. En el episodio 3, sí. Justamente. ¿Eh? El 3 que debería un ser. Un entrevistador, ¿no? Preparado. De calidad. Me des una chela, toma. Saludos, Imagen Televisión. O cualquiera. Este, sí, lo grabamos en la sala de mi casa, este, con una batería prestada, con una guitarra que me prestaron, okay, con una guitarra que metió un chingo de ruido, con los amplis que tenemos desde hace años, se nos rompió una cuerda del bajo. Sí. Estuvo cabrón ese punto. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo tardaron en grabarlo con todos estos? ¿Desde preproducción o ya grabar y terminar? O sea, no, bueno, de las tomas, güey. Ah, okay. Juntarse. Pues si juntan los días fue una semana. O sea, fue una semana de chinga. ¿De diario? Sí. Sí, de talacho. Este, si cuentas la preproducción, vaya, fueron años, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea. Y ya luego en post, pues fueron meses, ¿no? ¿Cuánto? Unos seis meses. ¿Tú lo produjiste? Sí, yo me metí. Completito. Sí. Ok, sí. Y este disco, pues sí me gustó, güey, precisamente porque, como ya lo comentamos, güey, son, bueno, se definen como punk rock o rock punk, güey, pero también traen esta influencia, güey, del happy punk, que tal vez viene un poquito más de tu lado, güey, pero también en otras canciones, güey, tienen como este punk más agresivo, güey, ¿no? O sea, incluso me puede recordar un poquito a Garrobos, güey, o a Scorbuto, güey, con este punk muy hard, visceral. Entonces es como un yin y un yang, güey, y lo complementa muy chido, güey. ¿Cómo es que llegaron a esto, güey? ¿Salió o sí tenían como pensado hacer una balanza, güey? Pues salió. La neta es que teníamos las rolas y queríamos plasmarlas. Queríamos que sonara. Y ya que lo mostramos, pues tiene que ver con cualquier persona. O sea, una persona no es exactamente igual con su pareja, como es en su casa o como es en la escuela. Entonces, no vamos a hablar de la misma forma en la que hablamos de una chica o un chico. Claro. No juzgamos. Gracias. Pedrada gratis. Saludos. Ni iba a decir a quién, pero mejor. Bueno, no va a ser igual eso que la forma en la que nos estamos expresando en el gobierno, ¿no? O sea, sí. No puede ser igual. No. Pero inclusive nuestras rolas son muy generales. O sea, por ejemplo, Oasis habla de, pues, del despecho, del... Dime ya, neta, ¿qué onda, no? ¿Qué pedo, no? Ironía es de una persona que está en una dualidad de escoger a entre dos personas. Claro. O sea, no podemos... En sí, la puedes escuchar y no hablamos de un género. Estamos hablando de que
puede, como una chica se la puede cantar a un chico, como viceversa. Entonces, claro, es muy generativo, pero caemos en el clavo. Y cosa importante que tienen que saber, y tienes que saber, es que lo que tratamos también de plasmar es las diferentes facetas de una persona. Porque, o sea, por ejemplo, cuando quieres mucho a alguien, o sea, independientemente de que sea súper, acá, gobierno, no sé qué, tienes amor, güey. Sí. Entonces, pues, a huevo te sientes mal o bien, entonces ahí está Oasis, ahí está Ironía. Ahí está Susurros. Lo bueno, personal, Oasis, güey, de este disco, güey, es mi canción favorita, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la canción favorita de cada uno, güey, de Somos? Wey? ¿Cuál es tu canción favorita de Somos? No, pues, Oasis. ¿Oasis? ¿También? Pues, yo estoy entre Somos y Fuerza Común. Ok, Melo. Oasis y Somos, güey. Oasis y Somos son mis favoritas. Es que Somos en vivo tiene, es que Somos un punch, tiene un punch, sí, bien, sí, cabrón. Muy cabrón. Ah, pues tú lo viste ahorita en el, sí, o sea, esa en energía drama. En vivo, no más. Sí, me voy. Das de desconectarte totalmente. Sí, ¿no? Casi, güey, sí, ya no sabes ni quién eres, güey. Y después de Somos, güey, ya viene este track suelto, este sencillo, güey, que se llama Desconecte, güey. Ya me contaron un poquito que lo hicieron en plena pandemia, güey. También, o sea, la banda, es que la banda prácticamente empezó en pandemia, güey, ¿no? Sí, o sea, 2020, o sea. ¿Por qué empezaron en pandemia, güey? Digo, en pandemia se detuvieron chingos de proyectos. Porque le habías un riesgo, carnal. Porque ¿no? Chinga tu madre, ¿no? ¿Pero qué? Ya agarró confianza en ese güey. Que te valga, ¿te perro? ¿Qué te dijimos en la tarde? Te valga, verga. No estás pregunte, pregunte, güey. Güey, es una entrevista, ¿es que? Ah, no, 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 pues investiga, nada. Te habías desconectado. Está Google, güey. Te digo que dos chelas y se le calienta los hicos. No, estoy bien, manda. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Que por qué iniciar en plena pandemia? Es que, paréntesis, no iniciamos en pandemia, iniciamos justo meses, antes. Justo un mes antes de que nos agarrara pandemia. Febrero 2020. Ajá, entonces empezamos, güey, y de repente, o sea, nos reuníamos para ensayar y de repente nos dio en la madre la pandemia y dijimos, tenemos dos opciones, güey, o le seguimos o nos esperamos con la posibilidad de que valga madre. Claro. Y pues decidimos que a pesar de la pandemia, pues, o sea, además yo estaba trabajando desde mi casa, entonces dije, pues, güey, hay que darle chance a la banda. Entonces eso estuvo bien. Y así es que surge Desconecte. ¿Escribieron o prepararon más así en Zoom o en Skype? ¿O esta fue la única que trabajaron? Pues fíjate así, que tenemos como este método de hablar de los temas, uh-huh, para aterrizarlos vía Zoom o Skype. Uh-huh. Por lo mismo de como, por ejemplo, en 2021 teníamos altas y bajas en semáforos. Uh-huh. Luego no teníamos como que el inter de, pues vamos a vernos para hablar tablas. Claro. Entonces era como, no, pues, no podemos vernos, nos vemos en Zoom, para poner las... Fue sin querer, tú. No, fue sin querer, así, perdón. Perdón. Sí, ahora fue sin querer, las palabras, sí, fueron a propósito. Síguele, Rob. Entonces, ha sido muy híbrido, pero más como que para aterrizar asuntos serios o temas controversiales, hablamos más como por Zoom, por lo... 2021, semáforos arriba, semáforos abajo. Se fue muy híbrido el asunto. Ok, ¿y qué nos pueden contar de Desconecte, güey? O sea, ¿de qué trata Desconecte, güey? ¿Por qué? Desconectarse en la peda. ¿Es lo que va a ser esa anécdota, güey? ¿O no? Es un poquito más una crítica al hedonismo. Y así. Okay. A este rollo de la gente que vive, ¿no? Más por la peda. Ah. De nuevo vas a estar hablando, perro. De nuevo, no juzgamos, wey, la forma de vivir de cada quien. Sí soy, ¿por qué me tienes en tu banda? No, no sé. Pero, pues, es este rollo, o sea, si vivimos nada más para esperar un viernes para poder irnos a empedar, pues es que hay algo mal con nuestra vida, ¿no? Por eso desde el lunes, ¿no? Por sí, eso, ajá, hay una razón por la cual dicemos estás viernes, buscando... Dicemos esa es otra rola, pero sí. No importa, güey. Ese es Oasis. Okay, pero... Okay. O sea, es ese rollo. O sea, si estás esperando nada más el tiempo para que no sea criticado, es que, güey, traes un problema. Okay. Y de hecho también escribimos con del doble filo, porque también es como de... Hablamos tanto del hombre que trabaja las 10 horas, aunque tenga que trabajar 8, sale cansado. ¡Saludos, Melo! Sale sí cansado soy. Y dices, güey, me quiero tomar una chela. Claro. O la misma trabajadora que, pues, hace lo mismo. Entonces, también es como para decirles a ellos, trabajas un chingo,
Relájate. Date. Bueno, ya termina la pandemia, güey. Ya se empiezan a abrir los lugares, güey. Empiezan a hacer eventos. Ya me comentaron que ya están tocando en vivo, güey. ¿En qué lugares han tocado, güey? ¿Cuál ha sido un evento que les haya ido así súper chingón y que recuerden? Binario 101 estuvo chido. Binario 101. Apenas la última tocada que tuvimos justo con Chepo fue en Binario en la Roma. Estuvo poca madre, güey. Sí, estuvo de buenos. Ya después de una cierta trayectoria ya nos coreaban. Ya levantamos. Es que nuestra dinámica es, nos ponen atención desde la primera canción. Uh-huh. En la tercera ya nos están viendo. Uh-huh. Y ya de ahí para el siguiente ya todos están viendo qué estamos haciendo. Y cierran con Somos. Con Somos. Somos. Entonces, güey, pues... Está la canción. Tocamos en Zombie Dinner, Casa Show. Okay. Y en un bazarcito que se llama Subterráneo Bazar. Saludos, saludos, Netflix, saludos, Andrés. Los queremos mucho, esos güeyes nos han ya llamado. Invítenos otra vez. Hagan su bazar. Si están viendo esto, inviten. Porque de ellos, nuestra primera tocada. Ajá, nuestra primera tocada fue con ellos. Okay, fue en el centro, allá en Vacas Verdes. ¿Qué sintió? ¿En la Polcata? Sí, en la Polcata. Ajá, sí. Ah, no, abajo en el sótano. Ok, ok. Se sintió. ¿Qué sintió, güey? Nervios. ¿Sí? ¿Ya habían tocado alguna vez en vivo ustedes? Sí. Aparte, güey. Sí. Aparte sí. Aparte sí. Sí, sí. Pero fue como su examen final, ¿no, güey? Fue como nuestro bautizo. Sí, como de todo lo que vinieron trabajando. En aparte pandemia, se armó, ¿no?, de la nada. O sea, un viernes nos mandó un mensaje Melo. Oigan, okay, me estaba mensajeando con un compa. Okay. Que si vamos a tocar mañana. Ah, perro. Pues va, güey. Pues va. Okay, okay. Ese día tenía exámenes de la maestría. Y güey, no, es hice mi setlist, güey, en un cartón así. Me lo puse enfrente porque no veía, sí, cabrón. Eso estuvo chido. Ahí lo tengo. Okay. No, lo tienes tú. Lo tiene mi hermano. Ah, bueno. ¿Tienen alguna meta como banda, güey? Así, a donde quieren llegar. Que Melo no llegue al reclusorio. Ay, güey, eso no va a pasar. Okay, okay. Por acosar morritas. Espera, ¿qué? Funado, güey. Güey, eso tienes que quitarlo porque no es cierto. No, es broma, es broma. No se lo tomen tan en serio. Ajá, ¿tienen alguna venta como banda, güey? ¿O solo ser banda, güey? Y a donde lleguen, güey. El límite es el cielo. Pues, mira, yo siempre, pues, realmente, si no me interesaría la banda, no estaría tocando junto con él, uh-huh, desde que nos conocemos. Uh-huh. Sí, o sea, como digo, que nuestro objetivo principal ahorita es componer rolas, uh-huh, es poquito a poquito con lo que eso implica, o sea, uh-huh, la inversión monetaria, tú lo sabes, medios de dinero, la inversión monetaria, la inversión de tiempo, poder llegar a tocar en escenarios en donde el underground o el independiente sea reconocido de tal forma que después... con el esfuerzo, ahora redituable, y además que podamos llegar a escenarios ya un poquito más grandes, claro, con la afinidad siempre de poder compartir estos sentimientos y de que la gente se identifique. Ese es uno, claro, de nuestros planes. O sea, digo, claro, habla más, no sé si quieren decir algo más, por eso quiero decir. Pues sí, un poquito, es alzar la voz. O sea, claro. Vaya, el mundo está atascado de un buen de cosas, claro, y muchas veces parece que intentamos ocultar nuestro lado oscuro, nuestro lado triste, nuestro lado, enojado. Uh-huh. O sea, parece que está cancelado que te enoje. Sí, parece que está cancelado que estés triste. Claro. Parece que está cancelado que te sientas mal. Pues venga, desde la primera pregunta, tú ves una foto a Instagram y tienes que sonreír, güey. Tienes que sonreír, tienes que verte bonito. Que es la felicidad. Entonces... Para empezar, estamos feos. ¿Estamos? ¡Estoy! Okay, tú eres, okay, precioso. Sí, por dentro. Traen cosas que contar, güey. Tenemos mucho que queremos gritar, tenemos mucho que queremos decir, okay, tenemos mucho que queremos tocar. Okay. Y pues la verdad es que... Pues, este es mi sueño desde morrito. Yo ya para complementar esta pregunta, ya casi por cerrar, güey, todas las bandas o todos los artistas que vienen con nosotros, me gusta preguntarles, güey, algún consejo que le den o que le quieran dar a las personas que van iniciando la música, güey. A ustedes mismos, güey, ¿qué se aconsejarían, güey? A su versión de morritos, güey, que van empezando, güey. ¿Qué se aconsejarían? A ver, ahora empieza tú. A ver, me lo... Ok, voy a empezar. Eso fue plan con Mike. Es que siempre, o sea, le digo a él. Desde que... O sea, el consejo que me daría a mí, a Diego, es ensaya, güey. O sea, a ver, la perfección de un instrumento tiene que ver con la constancia y todo. Sí. Y que, por cierto, me falta mucho por ahí todavía. O sea, lo acepto. Pero... la constancia en el instrumento, la ejecución, todo eso es muy importante. Y lo más importante es comprometerte con lo que estás haciendo. Porque si lo haces, pero va a ser como que... No funciona. No, entonces, compromiso y constancia. Eso yo les diría. Okay. Disciplina.
demasiada disciplina. Bueno, si yo se lo diría a Rob de hace 12 años, sé muy disciplinado pues, en el bajo, porque si lo puedes tener la velocidad, puedes sacar una rola rápida, pero si la sacas en un día y no la practicas, a la siguiente semana que la quieras volver a tocar, se te va a entumir el dedo, vas a perder el fecho y es todo el tiempo estar puliendo. Claro, y algo que es, si te frustras sacar una canción, practícala todos los días, porque ya vas a saber la cómo va a estar construida, y ya más va a ser más por maña tuya sacarla a que digas no puedo, porque si sacaste algo difícil que para ti sea difícil, ya la siguiente canción que te pongas que sea difícil va a ser más fácil. Claro, y es superar el límite que te pones para volver a ponerte otro límite para romperlo y volverlo a hacerlo. Perfecto. ¿Verdad? Pues para empezar estoy de acuerdo con ellos dos, la disciplina, no hay otra forma de mejorar en nada. Claro. Nada, o sea, sea música, sea deporte, sea lo que sea, si no hay disciplina no hay nada. Trabajo duro supera talento natural. Naruto. Y otra muy importante creo que sería diversifícate. Okay. No te encierres en un género o spoiler alert. O no te encierres en un ámbito de tu trabajo. O sea que vamos a ver a Neta Mario cantando reggaetón. ¿Será con otro vocalista? Tengo esta pendeja costumbre que Escápate quiero tomar clases y aprender a cantar. Diversifícate. Si tú quieres ser guitarrista, claro, no te cierres nada más en la guitarra. O sea, explora un poquito cómo funciona el bajo. Y con eso vas a ser mejor guitarrista. Claro. O sea, vas a aprender qué hace él para que no quieras tomar tú esa función. Claro. Y viceversa. Claro. Incluso empápate en producción, empápate en cómo se hace video, empápate en cómo se escribe una rola. Empácate un pambazo también. Para aguantar. ¿Qué podemos esperar? Sí, porque las tocadas son fuertes. Pues que terminamos hambrientos. ¿Qué podemos esperar de Neta Mario en este 2022? ¿Qué bien? Uy. Vienen canciones, vienen sencillos, viene otro disco. Viene nuestro primer LP. Viene un disco. Videos de nuestras canciones originales. Son los primeros en saberlo, así que. Tiene la primicia. Tiene la exclusiva. En exclusiva. En exclusiva aquí en Abismo Records. Viene un disco, vienen videos, vienen más blogs, vienen tocadas. Va a seguir el blog del Twitter. Sí, exactamente. Los vamos a estar siguiendo. Y por ahí. Ahí perdón, ya te interrumpí, pero. Por ahí viene una gira. No mames. Crucen los dedos. Sí, se hace. Okay. Cuenta la leyenda que estaremos. ¿En Estados o dentro de la... ¿En Estados? Perro. Vale, sí, vamos a ver que sí. Sí. De hecho, ahorita tengo que agradecerte porque estás cumpliendo uno de mis sueños. O sea, nunca en mi vida me había imaginado que iba a estar entrevistado junto con mi banda. Güey, para eso al contrario. O sea, esto es un espacio para bandas. Ya, si estén consolidadas, que vayan empezando, güey, es un espacio para música, güey. La música no tiene fronteras, güey. La música abre fronteras, güey. Y eso es lo importante, güey. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Neta, me llena así un chingo de gusto, güey. Pero ya para cerrar, güey, ayúdenme compartiendo sus redes sociales. ¿Dónde los podemos encontrar? Tanto a la banda, si quieren compartir las suyas también. ¿Dónde te pueden ubicar? Porque también produces, güey. También, si yo quiero que me produzcas, ¿dónde los localizamos? Bueno, pues para empezar de la banda, en Facebook como Neta Mario, en Instagram ¿Fundo? Como Neta Mario. Ajá, Neta Mario. Neta espacio está Mario. En Instagram está como Neta Marioneta. @ Neta Marioneta. Ok. Dale bien. ¿Qué dice ahí está? Niños, bueno, si no va a hacer las cosas bien, no las hagas. Sí, exacto. En YouTube estamos como Neta Mario también. Ya están juntas como las rolitas con los videos de los covers, entonces ahí no tienen problema. En Spotify también estamos como Neta Mario. Okay. En cualquier plataforma digital, Claro Música, si escuchan Claro Música, Deezer, Amazon Music, iTunes, SoundCloud. Donde quieras. Okay. Hasta la página rusa que descargas canciones, ahí está. En Ares. Y esto que nos querías compartir de este proyecto. ¿De Patreon? De Patreon. Patreon.com, / Neta Marioneta. Ok, sí, ¿y ese para qué es? Perdón, la anta. Vaya, funciona como trabajaban los artistas en la Edad Medieval. Uh-huh. Tenemos mecenas que nos pagan, uh-huh, básicamente nos mantienen para seguir creando cosas. Ok. Pues entonces pueden donarnos 3, 8 o 13 dolaritos y a cambio tienen unos beneficios. Ah, perfecto. Sí, uy, está muy perro. Está chido. Y obtienen acceso anticipado a los videos, a las rolas. Ok. Tienen Este video. Acceso a
unos videos exclusivos, uh-huh. No, no los han visto, ni los verán, a menos que se metan al Betis. Sí, sí, sí. Están las patas de Melo. Okay. Son las patas de México. Incluso transmisiones en vivo con los mecenas. No, sí, 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 sí. Perfecto. Arroba Rodrigo-Eufra. Pues, ¿algo que quieran agregar ya para cerrar? Que ya estamos terminando esta pequeña entrevista. Yo sí quisiera agregar, o sea, de nuevo ya lo agradeció, pero quisiera extender el agradecimiento a Abismo Records. Síganlos, amigo, porque traen bueno, un bien. A Dani, que no, todavía no me sé bien su apodo, pero bien. Muchas gracias por abrir estos espacios para los que estamos empezando, digamos así, porque hoy es muy difícil encontrar esta difusión. Claro. Entonces, yo espero de corazón que ustedes también crezcan como productora, como lugar de entrevistas y todo, y pues la neta es que también búsquenlos, síganlos para que vayan para arriba. Un agradecimiento muy grande. Al canal, tanto de Neto Mario, güey, síganlos, suscríbanse a nuestro canal, que no están suscribiendo, ven las entrevistas y no se suscriben. Sí, 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 sí. Entonces, les invito un pambacito. Pues, de mi parte, güey, igual yo creo que a nombre de Neo, güey, son bienvenidos en Abismo. Cuando tengan algún material nuevo que presentar, esperemos que este barco vaya mejor, güey, y tenerlos aquí de nuevo. Muchas gracias. Igual vamos a estar haciendo algunos proyectillos. Siempre tratamos de darle seguimiento a toda la banda que llega, güey, de alguna u otra forma. Los vamos a estar enfadando, y no se van a hacer en el mundo. Ni ustedes de nosotros. Entonces, pues, bienvenidos, muchas gracias de nuevo. Bueno, en esta ocasión ya se aventaron los jams. Vamos a estar subiendo los jams de Neta Mario. Se aventaron tres rolitas, están muy buenas. Las van a estar escuchando. Pues de nuevo, suscríbanse al canal. Esta fue la entrevista con Neta Mario. Espero que les haya gustado. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Cabrón. Yo soy Carlos Barassi, güey. Y esto es Abismo Rec. Saludos, saludos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos queremos. Sí. Gracias, Dani. Cuídense. Gracias, Dani. Gracias. Bye. Besos. En sus besos. Un beso. O tal vez.